Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar desarrollando la prueba diagnóstica de matemática de cuarto grado de secundario, esperando siempre contribuir con la educación y contribuir con la explicación de estos temas de vital importancia dentro del campo de las matemáticas. Bien, para empezar, hay que leer, por supuesto, cómo marcar cuando es un examen presencial, por supuesto. O el examen que ustedes han desarrollado se debe marcar de esta forma o se debe responder de esta forma cuando se pide resolución. Bien, esta prueba tiene duración de 70 minutos. Por supuesto, aquí vamos a tratar de hacerlo en menos tiempo, aunque esté incluida la explicación de los ejercicios propiamente dicho. Entonces, empecemos con la pregunta número 1, la cual nos dice: en una institución educativa se realizó una encuesta a todos los estudiantes de cuarto grado de secundaria sobre qué carreras desean seguir cuando terminen sus estudios. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico. Carreras que deseen seguir los estudiantes de cuarto grado de secundaria al terminar sus estudios: medicina 10%, derecho 20%, administración 25%, contabilidad 5%, ingeniería 40%. A partir del gráfico es correcto afirmar que, bien, aquí vamos a leer todas, o bueno, las preguntas, o perdón, las respuestas o las alternativas, de manera que encontremos la alternativa correcta. Una vez encontrada, debemos de marcarla. Entonces, la alternativa A nos dice: los estudiantes que prefieren derecho y administración representan un medio del total de estudiantes. Bien, nos dice derecho y administración. Derecho es el 20% y administración el 25%. Sumados serían 45%. Y recordemos que un medio del total, un medio es 0.5. Es decir, si nosotros lo expresamos un medio, esto vendría a ser 50%, es decir, la mitad, ¿no? El 50%. Y si vemos derecho y administración representan el 45%, no el 50%. La alternativa B nos dice: los estudiantes que prefieren contabilidad representan 1 sobre 20 del total de estudiantes. O un 20avo del total de estudiantes, ¿no? Contabilidad. Contabilidad aquí es el 5%. Y nos dice que ese 5% representa 1 sobre 20 del total. Bien, 1 sobre 20, para pasarlo a porcentaje, sería 1 sobre 20 por el 100%. Y eso es igual a 100 entre 20, que es 5, y por ciento. Es el 5%. Podemos afirmar que 1 sobre 20 o un 20avo del total de estudiantes es el 5% del total de estudiantes. Por lo tanto, la alternativa B es la alternativa correcta. En la pregunta 3 nos dice: un agricultor cosecha papa amarilla tumbay y la divide en tres categorías, primera, segunda y tercera. Las papas de primera son maduras, de tamaño regular y de buen color. Las papas de segunda también son maduras, pero tienen algunas picaduras. Por su parte, las papas de tercera son muy pequeñas y en su mayoría están partidas. Por estas razones, los precios de las papas son distintos. Observa la tabla. Tipo de papa: amarilla tumbay. Calidad: primera, segunda y tercera. Precio por kilogramo: de primera es 1.56, de segunda es 1.12 y de tercera es 0.95. Sobre la base de esta información, señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Bien, vamos a leer, al igual que la primera pregunta, vamos a leer las afirmaciones hasta encontrar la afirmación que es falsa. La primera alternativa, A, nos dice que el precio de la papa de segundo es 17 céntimos de sol mayor que el precio de la papa de tercera. Miren, 17 céntimos nosotros lo podemos expresar en como 17 entre 100, porque es céntimos. Si fuera décimo sería entre 10. Y esto es igual a 0, perdón por los números, 0,17. Bien, entonces, el precio de la papa de segunda, que es esta, es 17 céntimos de sol mayor que el precio de la papa de tercera. El precio de la papa de tercera es de 0.95 y el de segunda es de 1.12. La diferencia es de 0,17. Entonces, esa alternativa es correcta, pero
A nosotros nos piden la alternativa falsa. Sigamos. En la B nos dice el precio de la papa de primera puede leerse como 156 céntimos de sol. Bien, para leerlo tenemos aquí 1,56 soles. Vemos que de céntimos a soles lo pasamos entre 100, pero de soles a céntimos lo multiplicamos por 100. Si multiplicamos 1,56 soles a céntimos sería por 100. 1,56 por 100 es 156 céntimos. Esa también está correcta, por eso no se marca esa. La C nos dice, el precio de la papa de tercera equivale a 95 décimos de sol. Miren el precio de la papa de tercera. Es 0,95 soles. Y acá nos dice que el precio de la papa de tercera equivale a 95 décimos de sol. Décimos quiere decir que lo vamos a dividir entre 10 para obtener. Es decir, un sol son 10 décimos, ¿ok? Décimos. Y 100 centésimos. Estas no son las abreviaturas, solo quiero que sepan el concepto. Ahora, 95 décimos equivale a, simplemente 95 lo dividimos entre 10, porque nos dice décimos, y esto sería 9.5 soles. Entonces, según esa afirmación nos estarían diciendo que 9.5 soles es el precio de la papa de tercera, lo cual es incorrecto, porque el precio de la papa de tercera es 0.95 soles. Por lo tanto, la tercera es la alternativa falsa, marcaríamos esa, la C. Bien, la pregunta 4 nos dice, entre los meses de marzo y abril, una municipalidad repartió canastas de víveres a familias de muy bajos recursos. Durante el mes de marzo repartió 3 séptimos de las canastas que tenía. Luego, en la primera quincena de abril, repartió 2 quintos de lo que quedaba. Tras ello, quedaron 420 canastas en el almacén de la municipalidad. ¿Cuántas canastas tenía la municipalidad al inicio de la repartición? Bien, ¿cómo se resuelve esto? Muy fácil. Hay un truco que debemos de aprender, bueno, es solamente un atajo, podría decirse, porque esto conlleva un procedimiento un poquito más largo, pero para ganar tiempo podemos aplicar este truco. Miren, si nos dan de esta manera una secuencia que repartió 3 séptimos en la primera vez, luego 2 quintos de lo que quedaba, luego después de eso quedó 420 canastas, cuando nos dan así esa secuencia, primero agarro una parte, luego reparto de lo que queda, luego reparto de lo que queda y al final me queda tanto. Tenemos que trabajarlo así. Si nos dan que la primera vez 3 séptimos, debemos de poner 4 séptimos. Porque a fin de cuentas 4 séptimos es lo que queda, ¿no? Si luego nos dan quintos, 2 quintos, debemos multiplicar lo que queda también. De 2 quintos quedaría 3 quintos. Ahora, y dice que tras ello quedaron 420 canastas. Entonces, como tras ello quedaron 420 canastas, esto lo multiplicamos por X y lo igualamos a 420. X, por supuesto, es el número de canastas que se tiene al inicio. Entonces, después de multiplicar, podemos ver que aquí sería 12 por X entre 35. Esto es igual a 420. Si nosotros podemos pasar, si nosotros lo pasamos, sería 420 entre 30 y, entre, perdón, entre 12 por 35. Entonces, X, si lo despejamos, es 1225. ¿Por qué? Porque 420 entre 12, eso es igual a 35. Y 35 por 35 es fácil, ¿no? Si yo tengo 35 al cuadrado, siempre se pone 25 al final. Y como acá es 3, lo multiplicamos por el que sigue, por 4. 3 por 4, 12. Bien, esa sería la respuesta en la pregunta 4, que sería la alternativa B, ¿no? En la pregunta 5 nos dice, en el siguiente gráfico se muestra el recorrido en línea recta que hace Rosa del colegio a su casa. Observa, cada segmento representa una cuadra de la misma longitud. Vemos que del colegio a la bodega hay 2 y de la bodega a la casa hay 5 cuadras. Un día Rosa sale del colegio en dirección a su casa, es decir, de aquí hacia su casa.
Recorre una parte del camino y se detiene en una bodega. En esta situación, ¿cuál es la relación entre la distancia recorrida por Rosa del colegio a la bodega y la distancia que le falta recorrer? Bien, la distancia recorrida entre la distancia que le falta recorrer. Una relación es una relación, un cociente. ¿Entre quién? Entre la distancia recorrida, que son 2 hasta la bodega, 2 cuadras. Y lo que le falta recorrer, que son 3 cuadras. 2/3 sería la alternativa correcta. Sería la A. La distancia recorrida es 2/3 de la distancia que le falta recorrer. La pregunta número 6 nos dice, observan los siguientes números. Luego de observar estos números, Fernando afirma lo siguiente. De estos 4 números, los 2 últimos no pueden convertirse en fracciones porque tienen infinitas cifras decimales. ¿Estás de acuerdo con Fernando? ¿Sí o no? Y justifica tu respuesta, por supuesto. Bien, yo no estoy de acuerdo con Fernando, y así deberíamos estarlo todos, porque los últimos 2 números sí pueden ser convertidas en fracciones, aunque sean decimales infinitos, ¿no? La primera lo podemos recordar que cuando tenemos 0, a infinitas veces, eso lo podemos convertir a una fracción que vendría a ser a entre 9. Y si nosotros tenemos 0, como en el caso de 0, a, eso podemos convertirlo a entre 90. Y en el primer caso sería, bueno, en el primer caso se repite 72. Si tenemos AB, acá sería AB, pero ya no entre 9, sino entre 99. El primer caso sería 72 entre 99. Y el último caso, bueno, el C sería 72 sobre 99. Y el D sería 8 entre 90. En la pregunta número 7 nos dicen. Las siguientes boletas muestran parte de la información de las compras de manzana y duraznos que hizo Julio en 2 semanas. Durante este tiempo, el precio por kilogramo de esta fruta no varió. Vamos acercándolo un poco y nos dice: Bodega Don Pedrito, 3 kilogramos de manzana, 4 kilogramos de durazno, total 48 soles. Bodega Don Pedrito, 9 kilogramos de manzana y 6 kilogramos de durazno, en total 90 soles. De acuerdo a esta información mostrada, ¿cuál es el precio que pagó Julio por cada kilogramo de esta fruta? Bien, aquí tenemos que hacer algo. Bueno, acá tenemos que aplicar ecuaciones. Porque mire, en la primera compra se gastó 48 soles. Bien. Sea X el precio por kilogramo de manzana y Y el precio por kilogramo de durazno. En la primera tenemos que 3 kilogramos por el precio, ¿verdad? 3 por X. Más 4 kilogramos por el precio, pero ya no de manzana, sino de duraznos que le hemos puesto Y. Bien, ahí tendríamos una ecuación. Luego, tenemos aquí otra ecuación. En la segunda vez se gastó 90 soles comprando 9 kilogramos de manzana. Como el kilogramo de manzana, el precio le hemos puesto X, sería 9X para el precio total, ¿no? Por 6Y. Bien, acá lo que tenemos que hacer es ahora hallar cuánto vale cada uno. Por eso es que aquí lo conveniente es multiplicar por menos 3 aquí y sumarlo hacia aquí. De manera que menos 3 por 3x queda 9, menos 9x, más 9x de abajo queda 0. Ahora, 4y por menos 3 sería menos 12y, más 6. Y sería menos 6Y. Ahora, 48. 48 por menos 3. 48 por menos 3 es 144. Menos 90 sería menos 54. Si nosotros lo pasamos, o bueno, dividimos a todo por menos 6, quedaría menos 54 entre menos 6, que es el valor de y. Y esto sería 9. Si y vale 9, entonces podemos reemplazar arriba. 3x más 4 por 9, ¿verdad? 4 por 9 es 36 igual a 48.
Por lo tanto, 3x es igual a 12 y x, por supuesto, es igual a 4. Ya tenemos los precios entonces. A x le hemos dado el precio de manzanas, recuerden, sería 4. Y a y el precio de durazno, que sería 9. Y la alternativa correcta sería la C. Bien, en la 8 nos dice un agricultor alquila su tractor a sus vecinos con el fin de obtener ingresos adicionales. Él publicó el siguiente aviso. Alquilo tractor, 60 por gastos de mantenimiento del tractor y 20 por cada hora de uso. Si X es el número de horas de uso del tractor y representa el valor total a pagar por el alquiler, ¿qué expresión representa el valor total a pagar por el alquiler de este tractor en relación con la cantidad de horas de uso? Bien, Y es el valor total, ¿no? Lo total que se paga, que es Y. Pero nos dice que se alquila 60, siempre va a cobrar el señor y por cada hora va a pagar 20. Entonces, siendo X el número de horas, como siempre va a pagar 60, Y, que es el precio que va a pagar, va a ser 60, ¿sí o no? ¿Verdad? Si no lo use, así lo use un minuto, 60 tiene que pagar, más los 20 que tiene que pagar por cada hora. Si lo usa una hora, es lógico que pague los 60 más 20, que serían 80, ¿no? Esto cumple, miren. Y es igual a 60 más 20 por una hora, sería 60 más 20, es 80. La respuesta sería la A. Bien, 9. Mónica pliega una hoja de papel varias veces y observa la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman con los dobleces. Observa. Tras el primer plegado se forman 2, tras el segundo se forman 4, tras el tercero se forman 8, tras el cuarto se forman 16. Si te das cuenta, 2 es 2 a la 1, ¿no? 4 es 2 a la 2. 8 es 2 a la 3, mira. 16, 2 a la 4. Hay la expresión algebraica que relaciona la cantidad de plegados. Mira, la cantidad de plegados. Un plegado, 2 a la 1. Dos plegados, 2 a la 2. Tres plegados, 2 a la 3. Cuatro plegados, 2 a la 4. Entonces, la relación que relaciona, bueno, perdón, la expresión que relaciona la cantidad de plegados, sea, ustedes en el examen tienen que especificar que n es la cantidad de plegados, ¿no? Acá tienen que escribir. Entonces, la cantidad total de rectángulos, que lo vamos a llamar R, cantidad total de rectángulos va a ser igual a R, o bueno, R va a ser igual a 2 elevado al número de plegados. Ya ven que los rectángulos, cuando es un plegado, sería 2 a la 1, 2, 2 rectángulos. Cuando son 2, 2 a la 2, 4 y así. Bien, hasta aquí vamos bien. Solamente nos faltan muy pocas preguntas. Ahora la 10. Resuelve la siguiente ecuación. Marca la alternativa que exprese los valores para tomar x en la ecuación dada. Miren, una ecuación cuadrática siempre, o bueno, en una ecuación cuadrática siempre se obtienen dos respuestas. O bueno, dos soluciones. En algunas veces estas soluciones son las mismas. En algunas veces estas dos soluciones son imaginarias. Entonces, aquí, esto es una ecuación cuadrática. Nosotros no lo podemos sacar. Lo podemos hacer de dos formas. Les voy a enseñar las dos formas. La primera forma es sacar raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. De manera que esto se va, pero me queda x menos 2 en valor absoluto. Y esto es igual a 5. Ok, raíz de 25 es 5, recuerden. No es más menos 5 ni nada, 5. Ahora, el valor absoluto, recuerden que es cuando le igualamos un número. O es este número, que es 5, lo de adentro. Y también puede ser que, perdón, que x menos 2 sea el opuesto de este número que está acá, es decir, menos 5. Por lo tanto, x puede ser, si despejamos acá, 7, y acá x puede ser igual a menos 3. Bien, aquí tenemos la respuesta, 7 y menos 3. ¿Dónde está 7 y menos 3? La C. Pero también podemos resolverlo de siguiente forma, miren, x menos 2. Menos 25. Pasamos el 25 hacia acá. Y si vemos acá, esto es una diferencia de cuadrados, porque esto es x menos 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y sabemos que es x menos 2 más 5 por acá.
por x menos 2 menos 5. Bien, acá tenemos x más 3 y acá x menos 7. Por lo tanto, o bien este es 0, o bien este es 0, o bien ambos son 0. Por lo tanto, si esto se vuelve 0, esto sería x igual a menos 3. ¿Cuándo se vuelve eso 0? Cuando x es igual a menos 3. Y cuando x es igual a 7 por acá. Serían dos respuestas, dos soluciones. En la pregunta número 11 nos dice, para ir a Cusco, de Cusco a Machu Picchu se puede tomar el servicio de tren hasta Aguascalientes. El costo por este servicio se muestra a continuación. Trenes disponibles. Sábado 5 de enero. Tipo de servicio. Económico o turístico. Descripción. Para el económico, traslado de Cusco a Aguascalientes. Para el turístico, traslado de Cusco a Aguascalientes. Vista panorámica, bebidas y alimentos incluidos. El costo de boleta del primero es 20 soles y del segundo 180 soles. Gran diferencia. Un sábado, un total de 500 personas se trasladaron mediante alguno de estos dos tipos de servicios. Si X es la cantidad de personas que tomaron el servicio económico, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el dinero recaudado, es decir, 10, por las personas que tomaron el servicio turístico ese mismo día? Bien, si X es la cantidad que tomaron el servicio económico, sabemos que si en total van 500 personas y X se fueron al económico, entonces lo que sobra sería 500 menos X, ¿verdad? Supongamos que X sea 100, entonces sobran 400, ¿no? Eso mismo pasa acá. Entonces, estos de acá no se fueron en económico, sino en turístico. Por lo tanto, lo recaudado va a ser igual a Y, que es 180 soles, ¿no? Por los que fueron, que sería 500 menos X. Y la respuesta es, por supuesto, la D, la alternativa número D. La 12 nos dice, Rubén elabora panes con harina de trigo. Para ello compra harina en sacos de 50 kilogramos. Se sabe que cada saco de harina le rinde para elaborar 1900 panes. Un día Rubén elaboró 570 panes. ¿Cuántos kilogramos de harina usó para esta cantidad de panes? Miren, si una bolsa de 50 kilos equivale, o bueno, le sirve para elaborar 1900, ¿con cuántos kilos elaboró el 570? Entonces, X hacemos aspa simple, ¿no? X es igual a 50 por 570 entre 1900. Este 0 y este 0 se va, este 0 y este 0 se va. 19, 57 entre 19 es igual a 3. 5 por 3 es igual a 15. 15 kilogramos, es la respuesta. Fácil y sencillo. Una pelota, la pregunta número 13 nos dice, una pelota es lanzada hacia arriba. La siguiente gráfica representa dicho movimiento, un movimiento parabólico, ¿no? Cuando ustedes vean física van a observar eso. ¿Cuál de las siguientes alternativas no expresa la información dada por la gráfica? Bien, no expresa. Ahora la alternativa que no expresa la información que nos da esta gráfica. Vamos a verlo también desde la A hasta la D, si es que llegamos a la D, ¿no? La A nos dice el valor 6 del punto 6,0 representa el tiempo que demoró la pelota en subir y caer al suelo. Bien, esa alternativa es correcta. ¿Por qué? Porque miren, si esta es la trayectoria, según el tiempo, cuando es lanzada hacia arriba, cuando está a 0 metros, el tiempo comienza a correr, sube y el tiempo es 3. Luego baja y el tiempo es 6. Es decir, todo el recorrido lo hizo en 6 segundos y sí está bien. Por eso esta alternativa es correcta. Pero nosotros nos piden cuál no expresa la información dada por la gráfica. Es la alternativa número, perdón, la alternativa A. Si lo expresan, por lo tanto no debemos marcar esa, recuerden. La B nos dice el punto 0,0 representa el momento inicial en el que la pelota ubicada en el suelo está a punto de ser lanzada en el aire. Muy verdadero.
La pregunta número C. Ah, bueno, perdón, la alternativa B es porque cuando está a punto de ser lanzada, es decir, está a 0 metros de altura, el tiempo también va a empezar a correr, por eso es que es 0. La alternativa C nos dice la pelota demoró 5 segundos para alcanzar por primera vez una altura de 5 metros. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez vamos acá y vemos que acá está en 5 metros, pero por primera vez lo alcanza en el primer segundo. Luego vemos que sigue y luego llega también a 5 metros, pero ya después, esta es la segunda vez que llega a 5 metros, pero en 5 segundos. Por lo tanto, la alternativa C es la que nos expresa la información. 14. La figura sombreada se muestra a continuación es un cuadrado cuya medida de sus lados está expresada en centímetros. Según lo mostrado, ¿cuál es el área de la región sombreada en centímetros cuadrados? Bien, A más 5, A más 5. Por lo tanto, es lado al cuadrado, es decir, todo el lado es A más 5 al cuadrado. Vamos a ver acá, esta es la pregunta 14. El área es lado al cuadrado, pero este lado es A más 5. A más 5 al cuadrado. Pero no hay alternativa que nos diga eso. Acá está desarrollado. Entonces recuerden que cuando tengo A más 5 al cuadrado sería A al cuadrado. El primero cuadrado, recuerden, más dos veces A por 5. Más dos veces A por 5. A por 5 es 5A. Pero dos veces son 10A. Más 5 al cuadrado, que es 25. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. La pregunta 15 dice: Lucila quiere conocer el precio de unos bloques de madera. Ella sabe que cada bloque tiene el mismo peso. Para averiguar cuál es el peso de cada bloque de madera, ella utiliza una balanza y dos pesas de metal, una de 500 gramos y otra de 1400 gramos. Observa. Según lo mostrado respecto al peso de cada bloque de madera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Miren, si yo pongo el bloque de madera, este bloque de madera pesa más, miren, dense cuenta, pesa más que 500 gramos. Y si yo pongo dos bloques de madera, estos dos bloques de madera pesan menos que 1400 gramos. Acá está bien, no sé, sea X el peso del bloque de madera, en el primer caso tengo que X pesa más de 500 gramos. Pesa más de 500 gramos. Entonces sería X mayor a 500 gramos. O bueno, a 500. Vamos a dejarlo ahí. En el segundo caso tengo que dos veces esto. Dos veces los bloques de madera. O sea, dos bloques de madera pesan menos que 1400. Por lo que un bloque, si le sacamos mitad, pesa menos que 700. Entonces, X es menor a 700, pero mayor a 500. O está entre 500 y 700, que es la alternativa D. Bueno, aquí nos dice, observa las cinco cartulinas que tienen forma rectangular. Algunas de estas cartulinas son semejantes a la cartulina 1. Esto quiere decir que sus lados tienen unas medidas proporcionales a dicha cartulina. ¿Qué cartulina no es semejante a la cartulina 1? Bueno, miren, la cartulina 1 tiene 4 por 2. Esta también tiene 4 por 2. Son semejantes. Esta tiene 4 por, a ver, contemos 3, 6, 7, 8. 4 por 8. Y está bien, porque esta, mira, 4 entre 2. O bueno, 4 de largo, 2 de alto. Esta tiene 4 y 8. Aquí la relación es de 2, bueno, de 1 a 2. Acá también la relación es de 1 a 2. Es decir, si el largo es 1, entonces el ancho es 2. Acá el largo, perdón, el ancho es 1, entonces el largo es 2. Si acá el ancho es 2, el largo es 4. Si acá el ancho es 4, el largo es 8. Aquí, si el largo es 3, debe ser 6, ¿no? Y acá tenemos 5. Por lo tanto, la cartulina 3 no es la correcta. Mira, acá nos dan esta figura y nos dice de las alternativas que se muestra cuál nos expresa un posible valor para la distancia que hay entre ambos bomberos. Miren, esto es básicamente existencia de triángulos.
Esta medida no debe ser mayor que la diferencia entre estas dos. Perdón, esta medida debe ser mayor que la diferencia. Es decir, la medida de allá debe ser mayor a la diferencia de estos, que es 5. Pero debe ser menor a la suma o a la adición de estas dos medidas, que es 35. En este caso, 35,5 no está dentro de este rango. Por lo tanto, esa es la alternativa que no puede ser una medida para esa distancia, ¿no? La pregunta 18 nos dice que Teresa compra una pecera que tiene forma de prisma recto y de base rectangular. La siguiente imagen muestra las dimensiones de esta pecera. Mira, echa agua hasta antes de llegar, o 10 centímetros antes de llenarla completamente. ¿Qué volumen ocupa el agua? Bien, miren. Simplemente debemos de recordar que el volumen que ocupa el agua es el largo por el ancho por la altura, pero la altura del agua. Acá tenemos 40, pero como no se llegó a los 40, sino se llegó hasta los 30, miren. Se llegó hasta los 30, 10 antes. Por eso sería 30 por 60 por 20. El volumen es 30 por 60 por 20. Sería 3 por 6, 18 por 2, 36, 0, 0, 0, 36.000. La alternativa C. Por supuesto, recuerden que si multiplicamos dimensiones sería centímetros cúbicos. El siguiente plano representa el territorio de Bolivia. Cada cuadrado tiene 30.000 kilómetros de área. Estima el área del territorio boliviano y marca la alternativa que expresa mejor el resultado. Miren, aquí vamos a encontrar los cuadritos más o menos llenos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 sería estos cuadritos, pero estamos dejando algunas partes. Esta sería entonces 27 por 30.000 de área. Es decir, como estamos dejando ese X, la superficie va a ser 27 por 30.000. 27 por 3 es 71. 20, perdón, 27 por 3 es 81. 810.000. ¿Ok? Pero estamos dejando algunas partecitas, por lo que vamos a contar esas partecitas, los cuadrados donde se involucran esas partes. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bien, como tenemos 56 por 30.000, sería que X, como hemos tomado estos cuadrados que algunas partes no abarca el territorio, sería menor. 56 por 30 es 1.680. O por los tres ceros que venden de 30.000 sería 1.680.000 kilómetros cuadrados, por supuesto. Entonces vamos a ver los que estén entre este rango. El que mejor expresa sería la alternativa número B. Es la que mejor expresa. Porque aquí se pasa. Miren, aquí se pasa. Aquí está bien, en la B está bien. Debe estar dentro de este rango. Por ejemplo, el A no está bien, la B tampoco. En la D se pasa, entonces la única alternativa que queda es la B. Bien, la pregunta número 20 nos dice, diversos productos comerciales se envasan en cajas con forma de prisma recto. Observa la forma de estos envases. Marca con una X en cada afirmación según corresponda a las propiedades de los prismas rectos. Los prismas rectos siempre tienen dos bases paralelas incongruentes.
Dense cuenta que si estos son prismas rectos, y lo son, tienen bases paralelas, miren. Y congruentes, es decir, de igual medida. Eso sí, los prismas rectos siempre tienen una base de forma rectangular. Es mentira, porque pueden ser hexagonales, miren, esos no. Los prismas rectos siempre tienen las caras laterales congruentes. Bien, los prismas rectos sí tienen sus caras congruentes, quiere decir de iguales medidas y de iguales ángulos. La cuarta nos dice, los prismas rectos siempre tienen las caras laterales de forma rectangular. Y eso es verdad. Porque miren, vemos las caras laterales, son laterales siempre. Perdón, son rectangulares. Un tipo especial de prisma recto es el cubo. Sí, el cubo es un tipo especial de prisma recto donde todas sus medidas son iguales o todas sus aristas son de igual medida. Bien, seguimos con la pregunta número 21 que nos dice, Sergio ha construido una torre con cubos. Estas son las tres vistas de la torre. Nos vemos que la vista frontal es esta, la vista lateral esta y la vista superior es esta. Teniendo estas vistas podemos decir que Sergio construyó la torre, mire, la vista frontal. Vamos a ver que la vista frontal es así, miren. Dos al último, deja. Ven escalera y deja dos al último. Esta no puede ser, miren, porque va uno sí, pero se nota el de atrás. No. En la B, sí puede ser, miren. Deja dos, no hay nada acá encima. Está bien. La C también. La D, también. Bien. Pero eso es con respecto a la vista frontal. Ahora, la vista lateral es así. Dos vacíos acá. Queda la B, la C y la D. En la B vemos que hay dos, dos. Y acá, esto de acá no deja un vacío, miren. Acá debe haber dos vacíos, que son estas dos esquinas. Y no, mira, B, uno no. Entonces la B no es. En esa sí cumple. En esa sí cumple. Ahora, la vista superior, desde arriba debe verse todo menos los dos de acá, que son los dos de acá. Queda la C y la D. Acá queda 2, pero acá no. Por lo tanto, es la C. La pregunta número 22 dice, todas las figuras que se muestran a continuación representan diseños de ventanas con formas de trapecios. Considerando estas figuras, ¿qué alternativa describe de forma correcta las características específicas de los trapecios? Bien. De forma correcta dice, entonces, la A tiene un par de lados opuestos paralelos entre sí. Bien, los pares de lados opuestos son paralelos entre sí y tiene solamente un par. Esa es la propiedad de los trapecios, que solamente un par, es decir, dos lados son paralelos, o bueno, los lados opuestos son paralelos. Esa es la alternativa correcta. Mire, tiene lados opuestos de igual longitud. Esa es incorrecta porque miren, acá y acá son de diferentes longitud. La C tiene sus lados de diferente medida. Tiene todos sus lados de diferente medida. No. Hay algunas veces, por ejemplo, en este caso, que en el trapecio isósceles, que sus lados opuestos aquí, pero no paralelos, son de igual medida. En la D dice, tiene dos pares de lados opuestos paralelos entre sí. No. Por ejemplo, en este caso tiene un par que es paralelo y en este no. 23. Los estudiantes de quinto grado de secundaria están organizando su graduación para elegir el estudiante que hará el discurso de despedida. Han decidido realizar un sorteo. Con ese objetivo colocan dentro de una caja un conjunto de tarjetas de igual forma y tamaño. Estas tarjetas contienen los nombres de los estudiantes propuestos y las secciones a los que ellos pertenecen. Observa. Quinto A, Sara, quinto B, Pedro, así. ¿Qué probabilidad hay de que al sacar una tarjeta al estudiante elegido, perdón, el estudiante elegido sea de quinto B? Entonces la pregunta 23 nos dice la probabilidad de que salga uno de quinto B. Uno de quinto B son las negritas, mira. Entonces, como son las negritas, como hay dos, sería dos la probabilidad entre el total. ¿Cuántos son? 3, 5, 5, 2 quintos. Alternativa número B. Pregunta 24 nos dice, en una escuela se han organizado diferentes talleres deportivos. La siguiente tabla muestra parte de la información sobre los estudiantes que se han inscrito en alguno de estos talleres. Según esta información, ¿qué porcentaje de estudiantes se ha inscrito en natación? En natación no tenemos las cantidades, pero tenemos en fútbol, en atletismo y tenemos el porcentaje de vóley. Por lo tanto,
Miren, aquí tenemos que nos piden hallar natación. Y pero nos falta vóley. Si supiéramos vóley, podríamos hallar natación, porque sumados todos debe dar 200. Pero si sí sabemos en realidad cuántos hay de vóley, el 25%. El 25% es un cuarto. Un cuarto de 200 es 200 entre 4, que es 50. Si tengo 50 de vóley, 50 de atletismo, 50 más 50, 100, más 40 de fútbol, eso es igual a 140. Para que sean 200, deben haber 660 en natación. Pero nosotros no nos piden el número, sino el porcentaje. Entonces, como hay 60 de 200 por el 100%, eso sería 30%. 30%. Sí. En la pregunta número 25 nos dice: en el siguiente gráfico se muestra variaciones de la cantidad total de personas contagiadas por un virus durante los primeros 15 días de abril. ¿Cuál de las siguientes conclusiones no corresponde a la información brindada? Miren, en la A nos dicen el mayor incremento del total de personas contagiadas por día se dio entre el 12 y el 13 de abril. Vemos el 12 de abril, está por acá. Al 13 hay una variación de 2.200 personas, más de 2.200 personas. Y vemos que es la mayor variación en todo esto. Está bien eso. B nos dice, en los primeros 4 días de abril el incremento del total de personas contagiadas por día no supera los 300. Los primeros 4 días serían hasta el 4 de abril. Y vemos que el incremento no supera los 200, ¿no? Miren, en 1323 a 1414 no hay más de 300. Tampoco del 2 de abril al 3 de abril, ni del 3 de abril al 4 de abril. C nos dice, el 8 de abril la cantidad total de personas contagiadas casi se duplicó respecto al 5 de abril. Bien, el 8 de abril hubo 4.342 y el 5 de abril hubo 2.281. Casi el doble, ¿no? Porque el doble de 2.281 es 4.500. O a ver, 2.250 son 500 y sobra 31, 61. 4.561 sería, ¿no? El doble. Pero el 8 de abril se llegó a 4.342. Casi el doble, ¿no? Ese sí está bien. El AD dice, del 8 al 12 de abril el incremento de total de personas contagiadas fue superior a 800 por día. Del 8 al 12 de abril fue superior, dice, a 800 por día. Miren, del 8 al 9 fue superior, sí. Miren, si le hacemos la resta es más de 800. Del 9 al 10, ahí sí hay un error, porque no hay más de 800, miren, hay solamente 641. Por lo que esta alternativa, la D, es la falsa. La 26 nos dice Carlos. Carlos y Sofía juegan a lanzar un dado en igualdad de condiciones. Sobre la base de su frecuencia relativa, la probabilidad de que Carlos gane es 0.25. A su vez, la probabilidad de que Sofía gane es 0.6. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Es más probable que gane Sofía? Bien, sí, es más probable que gane Sofía. ¿Por qué? Porque Sofía tiene una probabilidad de 0.6, mientras que de Carlos es 0.25. Mientras más se acerca a la unidad, más se acerca la probabilidad es mayor, ¿no? Entonces, si es que como 0.6 es mayor a 0.25, 0.6 es más probable que pase ese evento. Por eso es que es más probable que gane Sofía. La B no, porque ya dijimos que es Sofía. La C es imposible que gane Carlos. Si bien es cierto, no es probable que gane Carlos, pero no es imposible, ¿eh? Sí puede pasar. ¿Es seguro que Sofía ganará? No, no es seguro. Seguro es cuando es la probabilidad 1.
Aquí es 0,6, no es seguro. La pregunta número 27 dice, el trigo es uno de los alimentos básicos para la industria de la panificación. Es también el tercer cereal más producido en el Perú después del maíz y del arroz. En estos últimos años su producción ha ido incrementando de manera sostenida. Observa esta tabla. Año agrícola, producción en miles de toneladas por hectárea. ¿Cuánto aumentó en miles de toneladas el promedio de producción de trigo en el periodo 2016-2018? Respecto al periodo 2013-2015. De 2016 al 2018 hay 2 años, de 2013 a 2015 hay 2 años. Y nos dice el promedio de producción de trigo en el periodo. Bien, como nos piden promedio de estos dos periodos, vamos a ver que del 2016 al 2018 el promedio es simplemente sumar estas tres cantidades y dividirlo entre tres. El promedio en esos periodos es, vamos a nosotros aparte, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer en su solución, pero vamos a sumarlo aparte aquí. Sería 156 más 160 más 162. Sería 478. Entre 3 es 159,3. Ese es el periodo 2016-2018. El otro periodo, 2013-2015, es 143 más 147 más 154 entre 3, que es 148. Y nos piden la variación. ¿Cuánto varió el promedio? Miren, de 148 a 159,3. Esto sería 11,3. La variación. Y esa sería la respuesta. Esa es la variación del promedio, por supuesto. 28 y última pregunta. Nos dice, estas dos cajas contienen canicas del mismo tamaño, pero de distinto color. Vemos acá las cajas. Santiago saca una canica con los ojos vendados. ¿Qué caja debe elegir para tener la mayor probabilidad de sacar una canica blanca en el primer intento? Bien, miren, vamos a ver las probabilidades. La probabilidad de que saque una canica blanca en la primera caja es de 3 entre 5. Eso es aproximadamente 0,6. Sabemos que si en la otra caja la probabilidad sale mayor, deberá de elegir la otra caja. En la otra caja sería 3, pero ya no entre 5, sino entre 3, 6, 9. Y esto es un tercio, que es 0,333. Por lo tanto, como 0,6 es mayor a 0,333, debería elegir él la que tiene mayor probabilidad, la caja número A. Y la respuesta, a ver, vamos a ver, la C y la D sería entre la C y la D. La C dice la caja A porque más de la mitad de canicas son blancas. Y es cierto, porque hay más blancas, o bueno, más de la mitad, que la mitad en ese caso es 2,5 y acá hay 3. A ver, la D nos dice la caja A porque tiene igual cantidad de canicas negras y grises. No, no tiene igual cantidad. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Bien, muchachos, espero que les haya servido esta información y agradezco su apoyo con un like, por supuesto, y una suscripción a este canal. Muchas gracias, hasta luego.